Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 1.3, vulnerabilidades de la información y amenazas. Esta clase pertenece al módulo 1 dedicado a los principios básicos de la seguridad. En las siguientes diapositivas te muestro las 30 clases que se han publicado hasta la fecha de hoy por un total de 17.750 visualizaciones en el canal de YouTube. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy que lleva por título Lección 1.3, Vulnerabilidades de la Información y Amenazas. Nuestra agenda del día va a ser la siguiente. 1. La información, el activo más importante a proteger. 2. Vulnerabilidades de la información. 3. Amenazas a la información. 4. Clasificación de las amenazas a la información. Y por último, 5. Controles para la protección de la información. Bien, ¿qué son los activos de una organización? Los activos de una organización son los componentes o funcionalidades de un sistema de información susceptibles de ser atacados bien deliberadamente o bien de forma accidental con consecuencias negativas para ella. ¿Qué sucede entonces con respecto a estos activos? Estos activos van a tener un cierto valor, bien sea tangible, máquinas, herramientas, software, hardware, pues incluso personas o intangibles, por ejemplo, imagen de la empresa, y entonces vamos a tener que comenzar a protegerlos. Lo que tenemos que hacer a continuación, entonces será pues intentar ver cuáles son los activos que tenemos en nuestra empresa, en nuestra organización a continuación, pues, conocerlos, y una vez que los conocemos, poder evaluarles y decir cuáles son más propensos a que tengan algún tipo de ataque informático, y entonces poner un conjunto de controles o medidas de salvaguarda para que puedan mantener pues, un cierto nivel de seguridad. de acuerdo, la pregunta básica que nos hacemos en cualquier tipo de empresa es que qué le pasaría a nuestra empresa si sufre un desastre con una pérdida muy grave de datos? por ejemplo, un incendio, una inundación, un terremoto muy grande, eh, pues un problema de un virus, como tenemos hoy en día, ¿no? y entonces pues la mitad de nuestros ingenieros y nuestros técnicos no puede trabajar ni siquiera puedo hacer teletrabajo eh, habría que plantearse entonces qué hacemos con la empresa, ¿no? Entonces hay distintos informes a nivel mundial de distintas empresas muy reconocidas en que casi todos dicen que eh, cerca de un 90% de las empresas que sufren una pérdida muy grave de datos, como podría ser como veis la fotografía ahí a la derecha de un, de un incendio muy famoso que ocurrió en Madrid en la Torre Windsor donde habían distintas empresas entre ellas la empresa Deloitte eh, y la empresa Deloitte pues pues pudo salir a flote aunque se quemó pues prácticamente por así decirlo toda la empresa porque tenían un plan de contingencia tenían una forma como poder recuperarse ante un desastre documentos que hoy en día cualquier empresa que se precie debe tener un plan de seguridad un plan de contingencias un desastre recovery planning etcétera etcétera bien entonces si sí sabemos que las empresas si tienen un problema muy grave de pérdida de datos, pues una gran cantidad de ellas no pueden volver. A, a una situación normal, una situación inicial, o lo que se conoce como un estado de resiliencia, es decir, eh, una vez que ha sucedido un tipo de, de pues, incidente muy grave, como podría ser un incendio o una inundación, eh, se toman medidas y se vuelve otra vez al estado anterior, pues entonces eh, sabemos que hay un conjunto muy grande de empresas que no son capaces de volver eh, a ese estado inicial y o, o lo que hoy en día conocemos como tener resistencias. Por lo tanto, esos ese tipos de activos será bueno que los clasifiquemos, que hagamos un, 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 un estudio sobre ellos. Luego veremos que nos vamos a centrar en el activo bajo nuestro punto de vista más importante, que sería el de la información, y veremos cómo poder protegerlo. Lógicamente, de alguna manera estamos arrimando el asco a la sardina, como se dice aquí en España, ¿no? Es decir, a mí me interesa hablar de la información, porque la información será pues uno de los activos, si no el más importante, el más importante de la de una empresa o de una organización que yo quiero protegerle y yo quiero de alguna forma, pues darle una cierta calidad. Y para ello, vamos a ver que no quedan más soluciones que utilizar criptografía. Bien, para entonces hacer una pequeña definición de qué son los activos, me voy a centrar en esta diapositiva que vais a la continuación. Que como pone ahí en la diapositiva, es una copia de la página 22 y 23 de un documento cuyo título es Bajer y 3.0. ...proyectos de análisis de riesgos de los autores Miguel Ángel Amutio, Javier Candau y José Antonio Mañas... ...a los tres tengo el placer y honor de conocerlos, eh, que hicieron este documento... ...pues como veis ahí tiene fecha del año 2012 y en la bibliografía recomendada al final de la clase... ...ya os doy la URL donde podéis buscar este documento sobre mágenes. Bien, los activos de un sistema de información básicamente podemos dividirlo en dos apartados... ...en dos grandes apartados eh, que son por un lado de información... Que maneja y por otro lado los servicios que presta. Pero hay una gran cantidad de otros activos que habrá que tener en cuenta, no solamente la información o servicios. Por ejemplo, y siguiendo, como digo, esta diapositiva de los autores Amutio, Candau y Mañas, pues tenemos los datos que materializan a esa información, los servicios auxiliares que necesitamos para poder organizar todo nuestro sistema. Las aplicaciones informáticas, básicamente el software que utilizamos para poder manejar los datos, los equipos informáticos, en este caso el hardware que permite hospedar datos, guardar datos y aplicaciones y servicios, los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento de datos, el equipamiento auxiliar. Que complementa el material informático, las redes de comunicaciones que permiten intercambiar estos datos, las instalaciones que acogen nuestros equipos, es decir, pues nuestro edificio, la infraestructura que tenemos, incluso los automóviles o la flota de coches o camiones que podamos tener eh, y también, por ejemplo, las personas. Está claro. Aquí, eh, una cosa que eh, el, normalmente se, se, se comenta en las clases que se habla de, eh, de seguridad de la información, eh, antes de comenzar a hablar de sistema de seguridad o sistema de gestión de seguridad de información, antes de hablar de análisis y gestión de riesgos, etcétera, asignaturas propias de, de seguridad de informática o seguridad de información, pues eh, siempre surge la, primer, la, la pregunta ¿no? ¿Qué activo crees tú que es el más importante dentro de una empresa? Eh, lógicamente, pues si, si somos humanos, pensamos en las personas, ¿no? Pero si luego pues eh, lo pensamos fríamente, desgraciadamente las personas podrían de alguna forma poder suplantadas. Eh, pero si de algún motivo, por algún motivo, por algún tipo de problema, algún tipo de incidencia informática, eh, perdemos la información. Y cuando digo perdemos la información, digo que perdemos el know-how perdemos eh, lo que está almacenado de saber cómo hacemos las cosas, pues es posible que esa empresa no, no vuelva a flote otra vez una vez que se ha hundido. Si perdemos toda la información, perdemos todos nuestros clientes, perdemos el know-how, perdemos la forma de cómo hacer las cosas, sí, podemos comenzar, pero hay que comenzar de cero. Y comenzar de cero sería realmente imposible. Por el contrario, si tuvimos un problema con las personas, supongamos tenemos 100 ingenieros o 100 técnicos y hay pues un problema de, de virus como tenemos hoy en día, ¿no? Eh, y pues eh, aunque sea el tipo telemática, eh, telemáticamente nada más que pueden trabajar de esos 100 ingenieros o técnicos, nada más que pueden trabajar 60 o 70, eh, la empresa podría seguir trabajando. Si tenemos el know-how, si tenemos la información, podríamos ir trabajando seguramente y con toda seguridad, lógico, con una menor calidad, e incluso podríamos contratar a algunos becarios para que hicieran ciertos trabajos que no son tan específicos de la empresa, pero la empresa eh, podría salir a flote, por así decirlo, eh, y tener pues, un mínimo de calidad. Pero por el contrario, si perdemos la información, pues eh, lógicamente esa empresa eh, ya no sería viable volver a relanzarla. Porque, por ejemplo, era una empresa con 400 eh, personas o más de 1.000 personas, eh, con técnicos, ingenieros, personas de, de marketing, etcétera, etcétera, y que todos tenían, pues, un rol que sabían que, cómo había que cumplirlo dentro de la empresa y estaba todo bien montado. Pero eh, la información, donde todo eso, eh, pues, estaba de alguna forma eh, plasmada en un documento, se ha perdido, se ha quemado, no hay copia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí estamos hablando de activos que de alguna forma se, se pueden se pueden tocar, ¿no? Lógicamente el software no lo podemos tocar, pero más o menos los datos podemos tocar pues, un pendrive decimos ahí dentro hay datos, ¿no? Eh, podemos tocar el hardware, los soportes, equipamientos, redes, todo es del tipo tangible, incluso las personas, ¿no? Podemos pues, tocar las personas. Eh, y también eh, lo que es importante es saber que hay unos activos que no son del tipo tangibles, como podría ser la propia imagen de una empresa. La empresa debe mantener su imagen, porque, lógicamente, eh, si por algún motivo de alguna incidencia del tipo de informática esa empresa comienza a perder imagen, lógicamente lo que va a comenzar a perder va a ser clientes. Y va a comenzar a perder pues eh, competitividad en el mercado, y al final es posible que desaparezca. ¿no? Entonces, si nuestra empresa pues tiene algunos incidentes informáticos, somos un banco. Y ese banco, pues eh, eh, muy rara vez, tiene incidentes informáticos y cuando los tiene, de alguna forma se solucionan y si por algún motivo llegan a la prensa... Esos, esos problemas informáticos de ese banco eh, luego de una forma eh, eh, pues eh, meditada la empresa se hace eh, frente a ellos y se comunica a la prensa cómo se han solucionado etcétera es decir se tiene una buena imagen al exterior pues esa empresa puede subsistir incluso aunque tenga algún tipo de problema informático no pero si por el contrario otro banco pues tiene eh, un conjunto de incidentes informáticos muy muy frecuentes no es un, un incidente cada semana sino que es un incidente cada día eh, y luego no sabe tratar los bien, pues lógicamente pues comienza a haber pues un comidillo en la prensa, en toda la gente diciendo, mira, el banco X no es recomendable porque tiene incidentes, los no los maneja, seguramente sus técnicos o sus ingenieros no son los adecuados, etcétera, etcétera. Perdemos imagen, perdemos el activo imagen y lógicamente pues eso nos puede dar problemas como veis en la continuidad de nuestro negocio. ¿De acuerdo? Bien. Esta clase tiene por título vulnerabilidades y amenazas. No son lo mismo, lo veremos a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a, a ver cuáles son las vulnerabilidades que tiene un sistema de información, un sistema informático. Nos centraremos luego lógicamente a lo que nos interesa, que son es la información y luego veremos cuáles son las amenazas y haremos una unión entre lo que es vulnerabilidades y amenazas. Y una vez que tengamos ya detectadas, vale, y clasificadas las amenazas, vamos a ver cuáles son los controles que podríamos aplicar para que esas amenazas, si se producen, pues de alguna forma se puedan mitigar, se puedan eh, pues eliminar, eh, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al concepto de vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Básicamente son debilidades de un activo, incluso las personas o grupos de activos que pueden ser explotadas. Fijaros esta palabra que está puesta en azul. Pueden ser explotadas por una o más amenazas. Un ejemplo que también doy yo en clases, quizás sea extremadamente extremo, decimos eh, las personas es un activo de la empresa. Las personas somos vulnerables, ¿verdad? Claro que sí a enfermedades etcétera o más aún podemos ponernos pues muy eh, muy pues muy extremos y somos vulnerables a que alguien cuando yo estoy dando clases en la universidad vaya por un pasillo y algún alumno o alguien pues eh, que esté en el centro vaya por la espalda y me entierre un cuchillo no evidentemente soy vulnerable a eso lo que sucede es que ese riesgo de amenaza yo lo minimizo porque se supone que estoy en una empresa seria, que estoy en una universidad seria, que se supone que los alumnos que van pues, a, a, una, a una carrera universitaria, pues tienen pues, cierto grado ¿vale? eh, de, de, o características humanas que no van pues, eso, a esa clase con cuchillos y con navajas, ¿no? Se supone. Eso suponer. Eh, y entonces, pues, eh, lógicamente, esa vulnerabilidad que yo tengo, pues es explotada por alguna persona que pues tenga pues eh, malas conductas y entonces pues vaya a clase con una navaja o con un cuchillo. Y entonces, por algún motivo, pues, eh, le he caído mal, no le ha gustado a mi clase y me entierra un cuchillo por la espalda, ¿no? Bien, pues, eh, lógicamente sería un caso extremadamente eh, muy, muy ilustrativo solamente para que los alumnos reaccionen. Pero esos, eh, esas debilidades que tiene cualquier sistema de información, incluido, ¿vale?, pues, eh, eh, los seres humanos, que somos los que manejamos la información, son lo que llamamos puntos débiles. Son puntos débiles que pueden ser atacados. Por ejemplo, un ordenador, o un computador es un punto débil. ¿Cómo puede ser atacado? De la forma más sencilla, yo lo puedo robar. Entonces, ¿qué hacemos con ese computador? Lo anclamos, tenemos un laboratorio con 20 computadores y sabemos que la gente se está robando los monitores. ¿Qué hacemos? Los anclamos con cadenas. Yo he visto universidades en donde están los, eh, los, eh, los monitores y lo, las unidades están ancladas con cadenas con lo cual el que se quiera robar vale un monitor va a tener que robarse los 20 con sus 20 unidades eh? con lo cual ya se lo piensa mucho y ve que es muy complicado además de que haya camas de seguridad todo lo que queráis pero lógicamente pues eh, son puntos débiles del sistema que hay que poner algún tipo de salvaguardas y pueden sufrir o bien pueden sufrir fallos no alguien puede pues eh, uno, un, uno, un computador pues eh, pegarle patadas eh, encenderlo o cualquier cosa esto qué quiere decir que estos puntos débiles si son Atacados, vale, es decir, esas debilidades son explotadas, se convierten entonces en amenazas. Es decir, una vez que una vulnerabilidad es explotada, vale, por una amenaza, la persona. Que tiene ese cuchillo, ¿vale? Alguien que quiere hacer un mal en la empresa, etcétera, etcétera, entonces ya eso pasa a ser un riesgo que hay que comenzar a, eh, a analizarlo y a evaluarlo dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque puede causar daños, como pone la diapositiva, que pueden pues, eh, importar un gran impacto económico, o bien, si no es un gran impacto económico, lo que sí puede perjudicar es a la continuidad del negocio. Tenemos una amenaza, una vulnerabilidad, perdón, que puede ser que tenemos una mala instalación eléctrica en nuestro en nuestra zona, eh, donde está puesta la empresa, y por algún motivo que desconocemos, hasta que no hagamos una inversión completa y cambiar todo el sistema de alumbrado eléctrico, pues tenemos un corte de corriente, pues una vez a la semana. Bien, pues eso evidentemente es una. somos vulnerables a ese problema, hasta que no, no arreglamos, no arreglemos todo lo que sería eh, nuestro sistema de corriente eléctrica, bifásico, trifásico o lo que sea, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuál es el problema? El problema es que eso me va a, a causar un impacto económico que puede ser muy grande o aquí podría ser pequeño, sencillamente hay una, un corte de luz, al haber un corte de luz todas las máquinas se apagan hay que volver a arrancarlas, durante 20 minutos o media hora hemos estado inactivos hemos dejado de vender, no estamos presentes hacia afuera porque se vio el servidor web, evidentemente se ha caído, si no tenemos lógicamente una máquina de alimentación ininterrumpida que sería un control que veremos más adelante pero pues eh, podría ser que en vez de ser un gran impacto económico, lo que sea es que me perjudica la continuidad del negocio el negocio si es 24 por 7 debe trabajar 24 por 7. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esas debilidades, si son explotadas por una o más amenazas, se convierten en un incidente, que veremos a continuación, y ese incidente, que será un incidente del tipo de seguridad, habrá que afrontarlo de alguna forma, o bien siendo proactivo o bien siendo reactivo. Reactivo, tengo un incidente y reacciono. O bien proactivo, me preparo por si el incidente puede venir. ¿Está claro? Bien. ¿Qué hay que hacer entonces con respecto a estas eh, vulnerabilidades que tiene cualquier sistema? ¿no? Eh, pues eh, primero que nada, identificarlas, clasificarlas, ver su importancia. Es decir, este, esta, este, este activo es un activo muy importante para nuestra empresa. ¿Por qué? Porque vendemos el Internet. Si vendemos el Internet, entonces uno de nuestros activos muy, muy importantes será el servidor web. Tenemos que ser, tener el servidor web, por ejemplo, duplicado. Por si pasa algo en uno. El otro puede estar en stand-by y pueda pues, seguir con la carga. Y así tenemos que hacer un conjunto de medidas de seguridad o de controles o también llamados salvaguardas. Por ejemplo, en el caso de la criptografía, la salvaguarda sería aplicar herramientas criptográficas para proteger la información. Por ejemplo, para que nadie en nuestra empresa pueda usurpar la identidad de otra persona, o usurpar la identidad del gerente, o pues, eh, de, de, del CEO, o de quien corresponda. Eso como lo haríamos con las herramientas criptográficas mediante una autoridad de certificación, una PKI que puede ser interna y lógicamente con firmas digitales. Por ejemplo, que dentro de la, de la empresa, pues eh, la gente que no tiene que conocer cuáles son eh, las eh, líneas estratégicas de la empresa la tiene que conocer, pues lógicamente el equipo directivo. Pero el jardinero, el portero o el chofer... ¿vale? No tiene de, 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 de alguno de sus directivos, no tiene por qué saber cuáles son las líneas ¿vale? directrices de la empresa. Son documentos que deben ser protegidos y que deben ser confidenciales. ¿Qué habría que hacer? Por ejemplo, aplicar herramientas criptográficas. ¿De acuerdo? Con lo cual, una vez que conocemos las vulnerabilidades, las hemos identificado, estudiamos su importancia, las clasificamos de alguna forma, vemos dónde tenemos puntos mucho más débiles que no. Lo típico que es la empresa, saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y a, y a partir de esto, comenzar a aplicar un conjunto de herramientas, en el caso nuestro que nos interesa de esta asignatura, aplicar herramientas criptográficas para proteger a la información que será uno de los bienes, si no el bien o el activo más importante, como he comentado, de una empresa o de una organización. Bien. Entremos entonces al tema de las vulnerabilidades y veamos cuáles son los tipos. Vamos a ver que hay siete tipos de vulnerabilidades. Una vez que las conozcamos, vamos a entrar a lo que son las amenazas. Y una vez que conozcamos cómo son las amenazas, cómo se producen, en qué entorno, etc., vamos a ver cuáles son las controles o las salvaguardas. ¿Qué tipos de vulnerabilidades podemos tener? Como veis, aquí tenemos del tipo físicas, naturales, de hardware de software, de almacenamiento, de comunicación y por último las humanas que como todos más o menos me imagino que suponéis son las que son más difíciles de controlar porque el ser humano pues este, eh, tiende a cometer los errores dos veces, no pasamos, pisamos la misma piedra o tropezamos con la misma piedra dos veces. Las físicas cuáles pueden ser? Pues instalaciones inadecuadas, un espacio de trabajo no adecuado, pues eh, las mesas muy cercanas unas con otras, eh, pues eh, eh, una disposición desorganizada de los cables. Supongamos que estamos en una empresa con muchos informáticos, porque somos una empresa que desarrolla software y entonces tenemos pues eh, un laboratorio, pues un espacio relativamente grande con 20 o 30 máquinas, con los 20 o 30 ingenieros que están ahí trabajando haciendo el desarrollo de software eh, y tenemos todos los cables por el medio. Pues lógicamente la posibilidad de que alguien se levante porque tiene que ir al baño y pasa a llevar el cable de un monitor o el cable de una unidad y se vaya la luz o haya un cortocircuito, lógicamente bastante grande, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer ahí? Pues unas medidas de control, con lo cual habrá que poner pues, todos los cables de alguna forma empotradas, etcétera, etcétera, para que minimizar ese riesgo, ¿no? ¿Está claro? Ausencia de identificación de personas en locales, es decir. Eh, en un centro de cómputo, en un CDC, pues que lógicamente hay ciertas zonas en donde la gente no puede entrar, excepto que tengas unas ciertas credenciales entonces eh, incluso en sitios que son muy muy importantes eh, lógicamente ya no hay que entrar solamente con, eh, con una llave sino que hay que tener distintos tipos de autenticación no los típicos el eh, típico de quién soy qué es lo que tengo vale y qué es lo que conozco conozco una password un, eh, para poder entrar vale pongo un conjunto de teclas para poder entrar tengo una tarjeta tengo lo que tengo tengo una tarjeta con lo cual solamente esa tarjeta me puede e identificar a mí porque la tengo yo eh, y luego además eh, me hacen una identificación por la arma de la mano o por el fondo del iris que sería una atribución de tipo biométrica aquí tenemos lo mismo si hay una ausencia de identificación en locales que son pues del tipo pues muy importantes lógicamente podré tener pues ahí un problema de una vulnerabilidad que voy a tener que tratar del tipo naturales, pues eh, lo típico, ¿no? Pues tener pues una empresa en un lugar donde pues eh, haya pues eh, muchos problemas de tipo naturales. Hay zonas que tienen muchos más terremotos, es decir, aquí aquí en Madrid, eh, por ejemplo, dentro de un plan de contingencia de una empresa eh, es raro que pongamos pues eh, qué cosas eh, sucedería si lo hay un terremoto, porque pues, eh, las posibilidades de que haya un terremoto en Madrid son bastante bajas si sí ha temblado más de alguna vez por grado tres o grado cuatro si eso se lo contas a la gente de latinoamérica yo he pasado mucho por latinoamérica méxico perú chile nicaragua etcétera eh, lógicamente pues eh, un terremoto de grado tres o cuatro no es nada ¿no? están acostumbrados a cosas más grandes y además desgraciadamente muy frecuentes como también puede ser Japón entonces en esos casos pues lógicamente hay que tener en cuenta como eso como una vulnerabilidad o bien nuestra empresa está al lado de un río vale pues muy bien es una empresa preciosa, está pososo con unos grandes ventanales, tenemos un, un. se ve un jardín, un prado precioso, y con un río. Bueno, ese río, si por ahí pasó alguna vez eh, un río muy grande, es posible que cuando haya alguna inundación... Eh, el río se, se desborde y nos inunde a nuestra empresa, que está justamente al borde del río. Con lo cual, yo tendré que tener cuidado con eso, ¿no? Lo mismo digo con respecto a maremotos, huracanes. Bueno, lo hemos visto en la prensa cantidad de veces, con lo cual es bastante lógico enterarnos de que eso es un tipo de vulnerabilidad que en función de dónde yo esté ubicado, mi empresa, mi organismo, lo tendré que tener en cuenta, sí o no, ¿vale? De hardware, una conservación inadecuada de los equipos, una falta de configuración y de respaldos. Por ejemplo, lo que decía antes, si nuestra empresa se dedica solamente o tiene una gran parte de su negocio, lo tiene centrado en la venta en internet, vendemos zapatillas deportivas en internet, de nuestra marca propia, pues entonces, lógicamente, eh, si todo, prácticamente nuestros ingresos provienen de la venta en internet, no voy a tener solamente un servidor web. Lógicamente, el servidor web lo tendré duplicado. Porque si por algún motivo el servidor web me falla, porque se ha quemado un disco duro eh, por un corte de luz o lo que sea, eh, pues no voy a poder estar durante 24 horas sin vender. ¿no? Entonces, en este caso, pues eh, son problemas del tipo de hardware que, en función de cuál sea la criticidad que tenga mi empresa, yo tendré que tener un equipo de contingencia. No, por ejemplo, un banco tendrá que tener equipo de contingencia, lógicamente. Mi empresa, que es una empresa pequeñita, que tiene una pequeña parte, un 10 o un 15% de solamente venta en internet, lo demás es venta local. Pues bueno, tampoco es eh, tan crítico mi servidor web, con lo cual entonces no lo tomaré eso como una vulnerabilidad, sino que algo que si sobra un poquitín de dinero en lo que se dedica a la seguridad, quizás le dedique a ese servidor web, pero le voy a dedicar a otras cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, que nadie entre a mi empresa, eh, nadie entre a mi, a mi tienda que está a pie de calle y eh, si no tengo unas políticas de seguridad física, es posible que la gente entre. Fijaros que todos estos conceptos de vulnerabilidades, amenazas, eh, planes de contingencia son cosas bastante obvias, pero eh, aunque sean bastante obvias hay que tenerlas por escrito. Este es el, el gran problema. Eh, todo lo que se dice aquí, pues lógicamente si la primera vez que te lo, te lo enseñan o te lo muestran, tú dices sí sí sí, eh, todo es tremendamente lógico. Aquí no hay nada que sea pues eh, algo así un poquitín extraño, ¿no? No hay ecuaciones diferenciales ni cosas por el estilo. Pero eh, hay que tenerlo siempre plasmado en un documento que lo conozca toda la empresa. Eso es muy importante. Sigamos con los tipos de vulnerabilidades. Ahora pasamos a la de tipo software, de almacenamiento y de comunicación. Software, por ejemplo, una configuración o instalación inadecuada ausencia de actualizaciones por ejemplo nuestro servidor eh, nuestro pues, administrador de red es una persona pues muy competente etcétera etcétera pero es alguien que por algún motivo pues no cree en las actualizaciones no crees no crees en los antivirus no crees en los eh, en los eh, análisis de malware etcétera y entonces pues tiene el sistema no actualizado eh, lógicamente ahí tenemos una vulnerabilidad ¿no? Eh, entonces eh, sería el caso de trabajar con una ausencia de actualización del software también podríamos decir como un problema de software trabajar con software del tipo pirata bien pues si trabajas en tu casa haciendo tus cosas con PowerPoint o con Word etcétera y no tienes la copia original pues tampoco te pasará nada pero si estás trabajando en una gran empresa cuidado con trabajar con software pirata eh, mientras nadie sepa que estás trabajando con software pirata pues no pasa nada pero alguien podría luego comentarlo, ¿no? Un empleado descontento, que tú lo haces pedido por lo que sea, podría pasar el dato a alguien. Podría llegarte una inspección. Por ejemplo, una simple inspección de, de no cumplimiento de una ley de protección de datos de tu país, eh, y entonces cuando hagan la inspección los técnicos eh, y vean que está trabajando con software pirata, pues entonces pongan como una observación: además del incumplimiento, esta empresa trabaja con software pirata, y entonces ahí te puede costar más cara la multa que lo que sería comprar la licencia. ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado eh, con el, también con esa vulnerabilidad que tenemos con respecto al software. Con respecto al almacenamiento que tenemos de los datos, ¿no? Eh, plazo y validez de caducidad. Tenemos datos que están en distintos formatos. Hay que tener cuidado con esto. Eh, ¿Qué sucedería hoy en día si te piden que saques un dato que lo has guardado en un backup y está, por ejemplo, con WordPerfect? Tú dices, uy, WordPerfect, ¿qué era esto de WordPerfect? Ah, sí, algo que se usaba por ahí en los años ochenta y tantos. y O más antiguo, hecho con WordStar. Uy, esto es de los años, a finales de los ochenta, ¿no? Eh, ¿Hay alguna copia de WordStar por aquí en la, en, la, en la empresa? Y muchos de los técnicos o ingenieros nuevos que tú les hables de WordStar o WordPerfect van a decir que eso, eso es algo chino. Ah, eso es algo otro No, no, señor, tenemos un documento en WordPerfect que ahora tenemos que, o WordStar, que tenemos que pasarlo eh, a, 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 a Word. Para que se sepa qué es lo que había ese documento y poder modificarlo. No, no queremos pasarlo otra vez a mano completo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, con el plazo de validez y caducidad de los datos, defectos de fabricación que puede tener pues cualquier tipo de hardware, de software, lugares de almacenamiento. Fijaros qué sucedería en una gran empresa, un gran supermercado, un gran hipermercado que hace copias de seguridad de todas sus ventas eh, día a día. Eh, y entonces guarda sus, eh, sus copias de seguridad en cintas electromagnéticas. ¿no? Son, Si alguien ha, ha visto esto, se guardan en cintas como las antiguas. ¿no? Eh, y las cintas electromagnéticas, eh, esas cintas de alta velocidad, etcétera, actuales, va a tener que guardarlas en un sitio. ¿Qué sucede si no solo tenemos ese sitio de almacenamiento de esas copias de backup? Las tenemos en, una, en, un, en un subterráneo y el subterráneo tiene humedades, tiene moho, ¿vale? Eh, o tiene problemas de magnetismo. Eh, por el tipo de, de tierra que donde donde está pues ese subterráneo, pues puede ser que los datos se borren. O cuando yo vaya a querer recuperar esa cinta de hace un año atrás o lo que sea, porque he tenido cualquier tipo de problema, que tengo que saber qué sucedió ese día o esa fecha, vale, porque tenga una inspección técnica o lo que sea, por protección de datos, por ejemplo, y me encuentre que la cinta tiene mo, y cuando yo pongo la cinta para leer, no puedo hacer un restore, es decir, no hay ningún dato que poder leer. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado también con el tema del almacenamiento. De comunicación, aquí entramos ya un poquitín a lo nuestro, la parte de criptografía. La ausencia de sistemas de cifrados en las comunicaciones que puedan permitir que personas ajenas se enteren de cosas que no tienen que enterarse. O bien que documentos que tienen que llegar a cierto grupo de personas no lleguen, porque yo no uso un cifrado adecuado, yo no uso una firma digital adecuada, etcétera, etcétera. Como veis, aquí tenemos un caso típico en donde una de las cosas que habrá que utilizar será la criptografía. Y por último entramos a las eh, vulnerabilidades de tipo humanas, eh, como veis aquí por pues, la interrogación. Los humanos eh, somos tenemos vulnerabilidades, sí, somos vulnerables a que nos pase algo físicamente, ¿no? Con el tema del virus hoy en día lo tenemos de, tristemente demasiado claro, ¿no? Pero también hay vulnerabilidades en el sistema de información que entran por eh, por factores del tipo humanos. ¿Y cuáles son estos? Muchísimo, seguramente los conocéis, desconocimiento de las medidas de seguridad en la empresa, eh, por miembros internos o incluso externos, si externalizamos algún tipo de, de, de cosa que de la empresa, la falta de capacitación específica para la ejecución de actividades, es decir, la empresa va a tener que capacitar y va a tener que formar a la gente y va a tener que concienciar a la gente, pero lógicamente la concienciación en seguridad de la información o seguridad de la informática que yo le voy a dar al portero, de la empresa, vale, el portero físico de la empresa, al, al jardinero, eh, pues eh, a un secretario o secretaria eh, o a un a un chofer, eh, no va a ser el mismo a que le dé un técnico, a que le entregue un ingeniero o que le entregue pues el ingeniero jefe, vale, el ingeniero senior de la empresa, va a tener que tener distintos niveles de profundidad eh, en cada una de esas eh, formaciones o concienciaciones, de acuerdo? El problema de las contraseñas difíciles o compartidas Eso es un problema pues, eh, eh, en, eh, totalmente pues, eh, eh, recurrente cada dos por tres el tema de las contraseñas débiles o compartidas. El falso uso de criptografía, como hemos comentado anteriormente, o compartir identificadores como nombre de usuario, credenciales de acceso, login y password, etcétera, etcétera. Si os fijáis, este punto es un punto muy complicado porque eh, hay que de alguna forma concienciar a las personas que hay que trabajar en la empresa de una forma del tipo segura eh, aunque eso signifique ciertas limitaciones en el trabajo, ciertas páginas web o ciertas subredes que no tiene permitido utilizar la empresa, eh, que no puedo utilizar, pues introducir cualquier pendrive en los, en los computadores porque la entrada está, está en, no permitida. Es decir, un concurso, un, concurso, un, un conjunto de, de reglas que se le ponen a los usuarios para limitar las operaciones que pueden hacer, pero que tienen que entender que esas limitaciones que se hacen son justamente para el bien propio. Entonces hay que concienciarles para decirle, mira, eh, te voy a cambiar la contraseña cada seis meses y tiene que ser una contraseña de 12 caracteres con mayúsculas o minúsculas, pero vamos a ver, tienes una contraseña que de alguna forma tú la, la puedas, de acuerdo, recordar. Porque si le pones a alguien una contraseña de caracteres de tipo totalmente aleatorio de 12 caracteres, no la va a recordar. Yo soy incapaz de recordarlo. Entonces, ¿qué, pues, ¿qué se puede hacer? Pues una política de gestión ¿vale? y de creación de contraseñas que se renueven de alguna forma periódicamente, pero que de alguna forma el usuario pueda recordarla, ¿no? De una forma mnemotécnica, pueda recordarla, que sea inicio de unas palabras. Pongo un ejemplo, ¿no? En un lugar de la mancha de cuyo nombre y pongo solamente la letra inicial y la final, y, de, y luego, por ejemplo, cambio la letra E por el número 3, la letra A por el número 4, la letra O por el número 0, ¿vale? La letra I por el número 1, ¿vale? Y la letra U por la, la V, ¿vale? Entonces, perdón, y la U pues, eh, por, por otro, otro carácter, ¿vale? De tipo numérico. Bien. Pues eso, ¿qué significa? Eso significa que entonces el usuario va a poder recordar esa contraseña, aunque sea relativamente complicada, que tenga números eh, mayúsculas y minúsculas, la va a poder recordar y le va a ser fácil poder generar otra contraseña nueva de cada seis meses o lo que corresponda a cada empresa. Eh, y además, como digo, de un número mínimo, hoy en día de unos 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas y alfanuméricos, ¿verdad? Bien, pues eh, el, que, el tema de las contraseñas lo tenemos aquí con una imagen bastante característica. Esta es una imagen cada pues de una viñeta como veis, pues, en como es poseer la izquierda alguien quiere entrar a su cuenta de facebook y dice bueno con cuál eh, con cuál login y password entraba yo en la cuenta de facebook entraba con el correo de Gmail y la, y la clave de Gmail, el correo de Hotmail y la clave de Hotmail, o el correo que, o lo que tenía una clave especial para Twitter o la clave para Flick, en fin, no sabe exactamente cuál es, ¿no? Y entonces al final, pues llega pues a esa conclusión, ¿no? Eh, horror, estoy desparramado en cachos por toda la red y no puedo acceder a mí mismo. Esto que parece, pues, eh, lógicamente un chiste, en realidad muchas veces a más de uno nos ha pasado, ¿no? Y al final tenemos que utilizar, pues, algún a medio que no sea el típico de tener un post ¿no? Un post-it en la pantalla como está aquí a la derecha con la con la con las claves de entrada pues hay distintas aplicaciones entonces yo tengo eh, con una sola aplicación incluso los teléfonos móviles un conjunto de contraseñas y habrá una contraseña maestra con la cual yo entro a esa aplicación Lógicamente, si la contraseña maestra a la, cuenta, a la cual entro a esa aplicación, donde tengo otras 7 u 8 contraseñas para todas las aplicaciones que entro, al banco, corporativo 1, corporativo 2, a Gmail, a Hotmail, a la cuenta de Twitter, a la cuenta de LinkedIn, etc., eh, pues, eh, y si la entrada a esa aplicación. La contraseña de entrada es un 23456, pues no hemos hecho nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esta imagen que aparece aquí a la derecha, pues lo va, la vais a poder ver eh, en un vídeo que os incluyo al final en la bibliografía recomendada. Hay un vídeo de Chema Alonso, que lo invité, si no me equivoco, el año 2011 a dar una conferencia, impartir una conferencia en la universidad, y entonces hablaba, una conferencia de seguro que está seguro, eh, hablaba, pues eso, de, de los malos usos de las contraseñas, y por ahí creo que en el, en el minuto 8, minuto 9, Aparece, pues eso es un caso típico como este: un password de un equipo, además importante, de un servidor web, el que estaba puesto con un post-it pegado al monitor y el monitor, mira qué maravilla, estaba pues eh, orientado hacia la ventana porque la persona quería pues trabajar con luz, evidentemente, ¿no? Y desde la calle tú sacabas una fotografía y podías ver el password, ¿no? Y, en fin, cosas como esta y que la password 123456 siga siendo año tras año la más usada, ahí en el top 10 de lo, del ranking, es un problema que, como veis, eh, depende de temas personales. Y como comentaba antes, justamente el concienciar a toda la organización de que hay que hacer las cosas con una, con una manera segura y eso significa ciertas limitaciones en el tipo de trabajo, se hace no por molestar, sino que se hace básicamente para que la empresa tenga una continuidad de negocio. Y entonces se le dice a, a, a los usuarios o, o a, lo, a la gente que trabaja en la empresa, a los trabajadores, si tú trabajas así... Entonces tenemos continuidad de negocio, la empresa seguiría funcionando y no te vas a ir a la calle. Si no, no, tú no trabajas así, la empresa puede tener pues, un tipo de incidente bastante gordo o grave en temas de protección de datos o en temas de seguridad y eso podría ser que la empresa quebrase y si la empresa va, te vas a ir a la calle. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer que la gente se, se, se tome en cuenta estos conceptos de seguridad y los use como algo normal, no como un, como un imperativo que está utilizando el administrador de red o el director de seguridad de la empresa eh, y está poniendo trabas al trabajo. No, está intentando que el trabajo tenga una fluidez y que haya una continuidad del negocio, que es algo típico y básico en la seguridad de información. Bien, ya hemos conocido qué son las vulnerabilidades, las hemos clasificado y ahora entraríamos a las famosas amenazas de la información. Aquí tenemos, he puesto algunos ejemplos que, que os suenan mucho, no el tema del phishing, que nos roban datos del tipo bancarios, eh, no hace falta hablar de ello porque todo el mundo lo conoce, eh, el tema del malware, eh, el tema de los troyanos, ¿no? que nos puede entrar un troyano si eh, eh, tenemos una mala configuración de nuestro ordenador con malas eh, políticas de seguridad, eh, eh, incluso, Incluso pues, eh, eh, no tenemos eh, Firewalls, eh, no tenemos eh, pues eh, antivirus actualizados, pues es posible que nos entre algún tipo troyano. Bien, ¿qué son las amenazas? Entonces, importante es saber que si hablamos de una forma coloquial, las amenazas son cosas que ocurren. Entonces, cuando todos los alumnos dicen son cosas que ocurren, dices no, no me estás diciendo nada. Son cosas que ocurren porque hay que decir lo siguiente: es decir, nunca un sistema está seguro al 100%. Es una máxima que existe en seguridad. Ningún sistema. Las torres gemelas cayeron eh, y cualquier cosa que uno pues, se plantee, siempre, siempre hay una posibilidad por remota que sea, de que ocurra. Con lo cual, son cosas que ocurren o que pueden ocurrir y que están ahí. Y que yo entonces voy a tener que comenzar a valorarlas. Y una vez que las valore, ¿vale? voy a ver qué tipo de contramedidas voy a aplicar para minimizar ese riesgo. ¿no? Nos interesa entonces saber qué puede pasarlo a nuestro activo más importante. Y nuestro activo más importante, con perdón, dejando de lado a las personas, sería la información. Yo debo proteger la información porque es el importivo, desde mi punto de vista, más importante de cualquier organización. Son entonces la posible causa de un incidente de seguridad, una palabra que luego en otras asignaturas típicas de seguridad de la información eh, lo vais a ver en distintas en distintas eh, carreras universitarias, es decir, un incidente no deseado, el cual puede ocasionar un daño. Básicamente ese daño normalmente es de tipo económico, puede ser un daño de tipo imagen, pero lógicamente el daño de tipo imagen acarrea luego un daño de tipo económico, lógico y cuyo riesgo de producirse puede ser significativo. Es decir, entonces, si se produce, ese riesgo yo tengo que tenerlo en cuenta. Es decir, mira, esto puede suceder. Mi empresa no tiene una buena política de seguridad. Mi empresa no tiene un plan de contingencia. No tiene un desastre de recobre No tiene una política de seguridad adecuada. Etcétera. No está certificada por la ISO 27001. Etcétera, etcétera. Cuando tengamos un problema, tengamos un problema, por ejemplo, de protección de datos y nos venga una inspección... Pues entonces qué va a decir la inspección? De acuerdo. Usted tiene este problema, este, este y ese. Pero dígame cuál es su política de seguridad. Ah, no tengo. Dígame su plan de contingencia. Pues no tengo idea qué es eso. Dígame su, su política de recuperación de desastres. No tengo. Dígame cuál es su política de contraseña. Tampoco tengo. ¿Qué va a decir el informe? Va a decir este problema que se ha producido, este incidente de seguridad en, el, en este teléfono móvil, por tal empresa de telefonía móvil, etcétera, ha sido por negligencia de la empresa. Y entonces en vez de caerte una multa de 600 euros o de 1000 euros o algo así, ¿vale? Por haber hecho las cosas bien, pero tristemente ha sucedido, porque las cosas pueden pasar, no, tu multa va a ser de 60.000 euros. O de 100.000 euros, ¿por qué? Porque había una manifiesta negligencia en el uso de la seguridad, en la protección de datos, porque esos datos de ese cliente tú tenías que protegerlos de alguna forma, porque tú eres el depositario, ¿vale? De esos datos. ¿Está claro? Bien, entonces hemos visto tres palabras que han salido nuevas: incidente, daño y riesgo. Y vamos a eh, de alguna forma calificarlas. Incidente es cualquier evento, básicamente, si es un incidente de seguridad, cualquier incidente relacionado con la seguridad, seguridad de tipo física, seguridad de tipo lógica, etc. Inesperado, normalmente un incidente es algo inesperado, y no deseado y que puede comprometer las operaciones de la empresa ese accidente puede ser leve, con lo cual la empresa pues eh, ha caído, hay un corte de luz, ¿vale? O hay un problema con internet, etcétera, de algún tipo de servidor o se pierde el tipo DNS y hemos tenido pues un, un hemos estado en la sombra, por así decirlo, durante 2, 4, 5 o 10 minutos, no pasa nada, pero ese se ha sido muy gordo, tremendamente grande y hemos estado 24 horas apagados, ¿no? Todo eso puede ser, como veis, ¿vale? Pues puede traer eh, comprometer muchísimo a la continuidad de la empresa. Todo un daño el daño, como veis, puede producir: alguien se, roba un o alguien se roba un documento confidencial, por ejemplo, el típico caso de espionaje industrial. Eh, pues eh, de alguna forma se hace espionaje de un nuevo producto software que está, está diseñando la empresa X, pero la empresa pues eh, Y eh, está haciendo algo parecido eh, y para ganar tiempo lo que hace es que consigue información de la otra empresa, de la empresa X, mediante explotación. Le paga a alguien lo que, lo que queramos, ¿vale? O, a, o ve que esa empresa tiene sus sistemas mal protegidos, hay una, una intromisión, hay una intrusión eh, a través de un hacker pagado, ¿no? pagado, como queráis y al final pues puede lograr información confidencial eh, y entonces pues hace que eh, la empresa Y eh, pues saque el producto antes que la empresa X y lógicamente le produce un tremendo daño no se pues, hemos trabajado durante seis meses para nada porque el mercado ya no los ha comido la otra empresa no por lo tanto el que se dé un incidente y ese incidente pues eh, produzca un cierto daño, va a significar lo que se conoce un riesgo. Un riesgo va a ser el producto entre la magnitud del daño que se puede pues, manifestar en daño alto, bajo, medio, e incluso en algunos casos se puede hasta eh, eh, cuantificar. Es decir, eh, nos han robado este servidor web, este servidor tiene eh, tales características, reponerlo me cuesta tanto, eh, volver a instalar otra vez todo el software, porque tengo una buena política de backup, eh, todo lo puedo restaurar, pero tengo que restaurarlo y eso no son dos segundos, igual son cuatro horas, cinco horas, etcétera eh, Y todo ese tiempo lo valoro. Horas de ingeniero, eh, tiempo, pérdidas de venta que he tenido durante las dos o tres horas que he estado apagado eh, y todo esto aquí es un daño que lo puedo valorar. Mira, este daño me ha costado a mí 19.000 euros o 50.000 euros, ¿no? ¿Vale? Y con la probabilidad de que eh, se produzcan este tipo de incidentes. Y aquí entramos en algo bastante complicado eh, y que se estudia nuevamente, no, nuevamente no se estudia en las asignaturas de análisis y gestión de riesgos. ¿Cuál es? ¿Qué probabilidad de que una amenaza eh, pues, eh, se produzca? Por ejemplo, eh, podríamos tener que la probabilidad sea baja de la amenaza, por ejemplo, que nos caiga un meteorito. La, la probabilidad existe, ¿no? Pero lógicamente, hacer un plan de continuo de negocio diciendo que voy a invertir yo pues mil dólares para que cuando si me caiga un meteorito, pues eh, eh, mi sistema eh, pueda volver a funcionar, porque tengo un duplicado completo de las empresas, incluso con las personas esperando, eso sería una locura, ¿no? Eh, pero eh, la probabilidad existe, ¿no? O una probabilidad de inundación. Eh, con respecto a la magnitud del daño. Si estoy en una zona desértica, la probabilidad de inundación va a ser muy pequeña. Puede ser que tenga otras probabilidades de viento, ¿vale? o, cualquier, o de exceso de calor, eh, y que entonces los aires acondicionados en un lugar en Dubai, etc. no den abasto, por lo que sea, eh, y entonces la magnitud puede ser tremenda, puede ser un incendio, eh, y entonces eso, eso puede destruir toda mi empresa, ¿no? Pero yo tengo que eh, valorar la magnitud del daño, que puede ser, como digo, alto, bajo, medio, o básicamente en dinero, y la probabilidad de que ocurra, alta, baja, media. ¿Qué va a suceder? Lógicamente, si la magnitud de daño, por ejemplo, un incendio que devora todo nuestro edificio, vale, eh, es alta y además la probabilidad de, de que se produciera esa amenaza era alta porque yo era muy vulnerable en tanto el edificio en el cual tenía mi empresa no habían políticas de cortafuegos digo de cortafuegos eh, no del tipo electrónicos cortafuegos de entre paredes no eh, eh, de detección de incendios de detección de humos de detección de humedad etcétera etcétera eh, pues entonces pues eh, había una posibilidad bastante grande de que hubiese eh, un incendio y que la gente no se percatase no entonces si tenemos como digo una magnitud alta y una probabilidad alta entonces el riesgo es inmensamente alto también podemos tener una magnitud pequeña de, da de, de, de daño y una probabilidad bastante baja de daño o bien algo pues intermedio no magnitud alta y probabilidad baja o magnitud baja y probabilidad alta pues, por ejemplo pues, eh, una magnitud alta y probabilidad baja sería en el caso de un incendio eh, la magnitud es muy grande, ¿verdad? Un incendio que devuelve todo nuestro equipo. Pero si yo tengo unas buenas políticas de seguridad, yo tengo cámaras en, todo, en, to en todas las plantas de mi edificio, yo tengo pues, eh, eh, formas de entrar. No puede entrar cualquier persona a ese edificio, solamente las personas que se autentiquen mediante una tarjeta o mediante eh, fondo del iris, por ejemplo. Yo tengo pues, eh, eh, distintas medidas de protección ante incendios, detectores de humo, todo lo demás. La probabilidad de que haya un incendio es baja. Porque sí, puede haber fuego, pero el fuego automáticamente se va a apagar. Porque si tengo un detector de incendio, pues automáticamente se hará, hará fuego en tal despacho y entonces automáticamente cae un chorro de agua y ese fuego se elimina. suena las sirenas y automáticamente se se a andar todo un protocolo, ¿verdad? Pero si no tengo nada de eso, entonces tendríamos un problema bastante grande, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí tenemos, como veis, una magnitud de un año grande y la probabilidad pequeña. Por el contrario, supongamos una magnitud de año pequeño. Pero la propiedad es grande. Tenemos una empresa en donde tenemos 20 máquinas que están trabajando pues, haciendo un desarrollo de software. Y en esas máquinas dejamos que cada uno de nuestros técnicos ingenieros puede hacer lo que quiera con ellas todos son al min pueden hacer lo que quiera instalar nuevos software ver películas ir a distintas páginas web a las que se le ocurra eh, poner un pendrive u otro pendrive eh, tenemos una cierta laxitud con respecto al tema de los antivirus etcétera vale y lógicamente qué va a suceder el daño puede ser pequeño porque puede ser que entre un tipo de virus que nos nos moleste un poco en un computador ese computador se detecta no estamos conectados en red por ejemplo con lo cual solamente afecta un computador eh, se detecta ese virus se le pasa un antivirus eh, por último hasta se reinicia desde cero eh, se hace un restore de la información bueno he perdido pues igual pues eh, eh, una mañana no una mañana pues de, de un cabreo porque un computador a un computador le ha entrado pues un virus y como afortunadamente no estamos conectados en red eso no ha afectado a los demás pero que ustedes, la probabilidad que eso ocurra es muy alta, porque son 20 personas y esas 20 personas, cada uno es un mundo, cada uno posee lo que se le ocurra. Aquí hay, pues eso, no hay ningún tipo de medida de seguridad. Con lo cual, pues eso, cuando no eh, hay un pendrive en el ordenador número 1, pues en el ordenador número 2 de la persona número 2 está pues, eh, descargando un software que supuestamente no tendría que estar instalado en ese computador. En el computador número 3, otra persona está instalando un software que incluso su software es un software tipo pirata, no tiene licencia. Entonces, como veis, la magnitud del daño... Pues, ser pequeña porque no están conectados en red, no va a ser un gusano que ataque a todos, pero la probabilidad puede ser muy alta porque tenemos pues eso, muchos frentes abiertos. Entonces, aquí hay que hacer un análisis y gestión de riesgo, que no entraremos en ello. Esos ya son temas de otra asignatura eh, muy típica en, en seguridad de información, que sería análisis y gestión de riesgo, que va unida a un conjunto de otras asignaturas que son, pues, eh, eh eh, hacer un plan de continuidad, un plan de continuidad de negocio, pues un, un disaster recovery, eh, pues hacer una, una política de seguridad. Hay un conjunto de asignaturas y básicamente todos unidos a lo que se llama SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Como veis aquí he nombrado ya cinco o seis asignaturas que corresponden a todo lo que es la parte de gestión muy, muy importante hoy en día. Pero eh, eh, aquí solamente quise, quise introducir un poco el concepto de riesgo para que veáis qué riesgo tenemos con respecto a la información. La información puede ser dañada, la la información puede ser vista por terceros que no deberían serlo, la información puede ser manipulada, la información puede ser cambiada sin que me lo cuente, cambiando la autenticidad, y entonces la única forma de poder vale decir que la, la información va a tener las cosas que yo deseo, vale, es como digo, pues eh, utilizando eh, herramientas de criptografía. ¿Vale? Y eso lo veremos dentro de un momento cuando ya eh, analicemos la clasificación de las amenazas y veamos las contramedidas que vamos a utilizar. Clasifiquemos entonces las amenazas una vez que ya conocemos qué son las vulnerabilidades. Recordar, una vulnerabilidad, todos los activos son vulnerables, en mayor o menor medida, una vulnerabilidad puede ser explotada por una amenaza o un conjunto de amenazas y eso provocar un incidente de seguridad. Con lo cual no es igual amenaza que vulnerabilidad. Las amenazas las podemos clasificar en función de cómo se producen, del tipo naturales, involuntarias o intencionales, o según la forma en que operan. Pueden ser activas o pueden ser pasivas. Entonces, lo que vamos a hacer sea lo siguiente. Diremos que las naturales son aquellas provocadas por condiciones de naturaleza. Ya hemos visto inundaciones, volcanes, eh, pues, eh, pues lluvias torrenciales, demasiado viento, eh, tormentas de polvo, tormentas de arena, que se en algunos sitios, ¿no? Eh, pues, huracanes, eh, pues eh, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera. Eh, involuntarias son aquellas que son inconscientes, lo hacen, las, lo hacen las personas sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque son problemas eh, asociados a que tenemos una mala política de seguridad, como comentaba antes, con los cables sueltos por ningún lugar, no hay una política clara de contraseñas en la empresa, con lo cual, pues mira... Podemos usar la misma contraseña solamente de seis caracteres y además que sean fácil de recordar eh, donde esté incluido, por ejemplo, eh, parte de la, de la fecha de mi nacimiento, que es bastante típico y que debería estar prohibido. Pero como no hay una política de contraseña, pues mira, como nadie me lo exige eh, y yo a mí, pues eso, no, no tengo una, un, un ánimo corporativo de la empresa, pues uso una contraseña muy, muy sencillita, casi, casi un 2, y la uso durante 5 o 6 años. ¿no? Eso, lógicamente, sería un error del tipo involuntario, eh, pues porque se mete por desconocimiento conocimiento, ¿no? O bien intencionales, esto es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Mi empresa la están atacando los hackers, etcétera Se pueden dar, se pueden dar temas de fraude, de vandalismo, de sabotaje, de espionaje, lo que se llama exfiltración, sacar información de la empresa, ataques, robos, se puede rombar, romper, romper, robar un pendrive y en el pendrive haber mucha información, en fin, hay, eh, como veis, eh, muchas, eh, muchos tipos de ataques intencionales que también se dan en la práctica pero no son, eh, no son eh, ni mucho menos los más importantes. Los más importantes son básicamente los de tipo involuntarios, aunque quizás los más catastróficos sean los de tipo naturales. ¿no? Naturales son los catastróficos, involuntarios se dan muchísimas veces, ¿ya? se den por una mala praxis, y los intencionales, pues eh, depende del entorno en que estemos trabajando, habrán más ataques intencionales o no. Me, me explico. Si mi empresa es una empresa que se dedica a hacer hot dogs y vender los hot dogs a través de Internet, eh, es muy poco posible que eh, un grupo de hackers intenten atacarme. Ahora, si mi empresa es una empresa que trabaja con el Ministerio de Defensa y está haciendo cosas importantes para un distinto armamento que se está creando o un nuevo tipo de avión, lógicamente tendré que tener muchísimo más cuidado. Es muy posible que yo sea ¿vale? un, eh, un, un, un objetivo por el cual eh, a través de mi sistema entren, porque tengo una mala política de seguridad, vale y sea relativamente fácil poder hacer un, un, una penetración a mi sistema y a través de mi sistema intentar entrar al Ministerio vale de Defensa pues, o a la NASA o a la CIA o a la que queramos. ¿De acuerdo? Según las formas en la que operan, pueden ser activas, estas son las malas, ¿no? Que alguien eh, eh, lo que hace es que pues, eh, eh, está modificando un documento, o bien está creando una nueva información falsa o fraudulenta. Es decir, está pues eh, creando un documento nuevo, está, eh, como veremos más adelante, introduciendo dentro de la empresa... A un nuevo trabajador que no es trabajador de la empresa, sencillamente es mi novia o mi novio, eh, y como hay unas malas políticas de la gestión de base de datos, eh, yo puedo pues, decir que durante eh, cuatro o cinco semanas hay una especie de becario o becaria que está trabajando en un proyecto que es el que manejo yo, ¿vale? Y no hay ningún tipo de control y la introduzco en la empresa. ¿no? Entonces, hay una información de tipo fraudulenta porque esa persona ni siquiera está en nómina de la empresa, por así decirlo. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos eh, ataques del tipo activo, que sería modificar la información, cambiar la información por otra, ¿no? O bien crear eh, un nuevo elemento de tipo fraudulento o del tipo falso o viene del tipo pasivas estas son más complicadas porque las de tipo pasivas incluso ya veremos que igual no me doy cuenta es decir pues alguien por algún motivo ha descubierto cuál es mi password como director de la empresa porque por algún, estaba yo pues, intentando firmar documentos cuando intentaba firmar documentos eh, me pidió pues, de forma pues eh, la aplicación que estoy utilizando que introduzca mi password vale para activar mi clave privada no y poder firmar documentos eh, y justamente en ese momento por detrás había alguien no Diré, pues la chica de la limpieza, o el chico de la limpieza, o pues eh, alguien que pasaba por detrás eh, y sin querer, pues eh, se paró, se detuvo un momento y estuvo viendo las teclas, las teclas que yo estaba tecleando. Y de las 10 o 12 que yo tecleo, pues eh, más o menos tiene pues, 7 u 8 memorizadas. Aquí es un problema, porque yo no, yo no me he dado cuenta que han, eh, han descubierto un dato secreto, un dato confidencial. Eh, y entonces eh, con ese dato se pueden hacer distintas cosas eh, y entonces es muy complicado ese tipo de ataques pasivos en donde se obtiene información, ¿vale? Pero no la modifican, ni la tratan, ni hacen ningún tipo de ataque hasta ese momento. Sencillamente se sabe. O se sabe que la empresa tiene eh, ciertas características o tiene, tiene ciertas líneas de trabajo, de investigación, que son totalmente del tipo confidenciales porque son estratégicas. Bien, eso tanto la estrategia de la empresa solamente hay que conocerlo de conocer la empresa y un conjunto, vale, de la empresa muy dedicado, que sería el conjunto del equipo directivo y poco más, pero no las demás personas, ¿no? Entonces el conocimiento, como digo, hay que tener muy cuidado y lógicamente, como veis, tanto las activas como las pasivas se van a poder solucionar aplicando medidas o contramedidas eh, del tipo eh, criptografía. Sigamos con las, las amenazas. Vamos entonces a ver según el factor. Que comprometen. Entonces, en este caso, hablaremos de cuatro tipos. De lo que se llama intercepción, interceptación. Perdón, eh, cometí el error de utilizar una palabra que usan algunos libros, intercepción. Intercepción no es una palabra que está en el diccionario de la RAE. Eh, viene del inglés intercepción y en algunos libros ponen intercepción. No, la palabra es interceptación. Luego viene modificación, viene interrupción y también fabricación. ¿Cómo podemos entender esto? Fijamos, supongamos que eh, la información es un flujo, como si tuviésemos un río, ¿vale? Y en el río va fluyendo el agua, ¿verdad? Bien, ese agua que fluye va a ser la información, ¿de acuerdo? Entonces, con ese signo, hagamos lo siguiente. Supongamos que hay un emisor, hay un receptor. Lógicamente, emisor y receptor son la, los usuarios que pueden pues, emitir y recibir, los usuarios eh, del sistema nuestro, ¿vale? Los legales, por así decirlo. Pero luego tenemos la I como un intruso. Y ese intruso es el que va a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si ese intruso, ese flujo de información, ese agua que vaya pasando desde la E de emisor hasta la E del receptor, eh, pues alguien pues, hace un pequeño desvío del canal, lógicamente el agua va a seguir llegándole al receptor. ¿vale? Si no tiene pues, una, un, una medición del flujo, pues va a ver que está llegando lo mismo. Puede ser que le, lleve, le llegue el agua menos, con menos flujo, ¿verdad? Porque alguien está quitando un poquitín de flujo, ¿vale? O de caudal de agua. Eh, pero le va llegando. Y va a decir, mira, pues seguramente es un problema de transmisión, ¿vale? Pues me está llegando la información, no, no tan fluidamente, no con tanta rapidez, pero me está llegando y de forma correcta, ¿vale? Pero alguien está leyendo esa información. Eso sería lo que se conoce como interceptación. Veamos algunos ejemplos de interceptación. Acceso a la información por parte de personas no autorizadas, lo que comenté, comenté antes. Uso de privilegios no adquiridos exfiltración de datos, robar datos de la empresa, ¿vale? Eh, y digo, no robar datos físicamente, es sencillamente hacer una copia, una copia de un dato particular en un pendrive. Ese pendrive se pone en el bolsillo, en la empresa no hay una política de controlar lo que la gente entra y saca con pendrives, etc. Entonces yo puedo llevarme perfectamente una información muy confidencial en un pendrive. ¿Cuál es el problema? Como veis, su detección es muy difícil. Puede ser muy difícil hasta que esa información que se ha adquirido eh, de, de un intruso que no tenía derecho a conocerla, hasta que esa información no, no se comience a utilizar y provoque un incidente, y ese incidente provoca un cierto daño en la empresa, no voy a ser consciente de que ese dato vale lo conoce una persona que no es la adecuada. Con lo cual, su detección puede ser difícil. Otro tipo de amenaza que afecta eh, con un factor de seguridad que lo compromete, es lo que se llama la modificación. Es decir, el emisor le está enviando como es un flujo amarillo hacia el receptor, pero alguien se ha puesto en el medio, con una especie de man in the middle, ¿no? que es el intruso, el intruso ha tomado esa información, la ha modificado y se la ha reenviado al receptor. Bien, si no hay una buena política de seguridad entre emisor y receptor, pues entonces autenticación, ¿no? De extremo a extremo, autenticación de, de emisoras a receptor y viceversa. Eh, pues qué puede suceder? Que el receptor acepte la información que le llega del, del intruso como si fuera una información de tipo válida y lógicamente es completamente falsa, ¿no? Entonces aquí tenemos, como veis, un problema también de autenticidad que también se va a solucionar eh, en el tema de la criptografía. Como veis aquí como ejemplo un acceso no autorizado que cambia el entorno para su beneficio. Es también de difícil detección eh, si yo no tengo unas políticas adecuadas. Si yo tengo una buena política adecuada de seguridad, eh, se hace rápidamente una detección, porque tengo detección de intrusos, porque tengo un seguimiento de logs del sistema, etcétera, porque tengo pues, eh, eh, ingenieros que son muy, eh, muy eh, experimentados en temas de auditoría de máquinas eh, y saben que ha pasado algo y pueden detectar que ha sucedido. Pues yo, pues, si no tengo esa política, eh, la detección. Podría ser difícil. Luego de interrupción, esto lo conocemos bastante caro. El emisor le quiere enviar algo al receptor y el intruso bloquea es que lo que hace es que interrumpe la comunicación. El caso típico es una denegación del servicio, ¿no? Sencillamente el servicio deja de funcionar. Hay una DOS o una DDOS, una distribución del tipo distribuida, una negación, perdón, de negación del servicio del tipo distribuida, eh, y entonces ese tema deja de funcionar. ¿Mm? ¿Qué habría que hacer en este caso? Pues habría que tener pues, otro emisor distinto, otra E, una E', que podría ser, pues si, fuera, si la E era un servidor, un servidor que esté en stand-by y entonces, pues al detectarse que ha habido un tipo de denegación de, de, de servicio en el servidor E, que el servidor E' siga enviando la información a R. Pero eso ya son eh, temas de controles, ¿no? También ese tema deja de poner, pero aquí... Eh, a diferencia de los dos anteriores es bastante fácil su, su detección. Es decir, no funciona. Estamos trabajando con una aplicación y de repente, pues eh, los técnicos, los ingenieros, la secretaria dicen, no funciona. Aquí el Word no funciona, no, no sé qué sucede. Pues a, algo ha pasado, ¿no? Se detecta automáticamente porque hay una interrupción. No es que no funcione, es que yo estoy llamando al Word, o estoy llamando al Excel y ni siquiera se ejecuta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso sería el eh, se conoce como interrupción. Y luego lo de fabricación es que. Aunque el emisor no haya enviado nada, no haya generado nada, no haya generado ningún flujo de información, pues ese flujo llega, por arte de magia, llega al receptor. ¿Por qué? Porque un intruso ha creado pues, unos nuevos elementos en el sistema que eran elementos de tipo fraudulentos o elementos de tipo falsos, ¿no? Lo que comentaba antes, pues se ha dado de alta una nueva persona. Perdón, no se ha dado de alta, se le está pagando a una nueva persona a razón de mil dólares al mes, por un trabajo que va a hacer durante seis meses. Después de los seis meses, esa persona desaparece. Pero esa persona no aparece ni en nóminas, no aparece en ningún lugar, ¿vale? es un dinero que está ahí flotando y que por algún motivo, pues alguien de forma listo, lo pone como pérdidas, por lo que sea, ¿vale? Una especie de caja B, eh, y entonces eh, está creando, como veis, elementos que no corresponden al sistema. Bien, pues esos cuatro tipos de amenazas son los que tenemos que nosotros proteger cuando lo, la amenaza se centra hacia la información. Lo que dijimos antes, estas líneas de color amarillo son flujos, es el agua que corría por el río. Y ese agua que corría por el río es información. Y esa información yo debo de protegerla. Ya veremos adelante que yo debo protegerla mediante herramientas de criptografía para poder dotarle de ciertas características que debe tener la información. Y esas características, más adelante veremos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Tres, tres, eh, tres palabras que nos van a seguir toda la vida en temas de seguridad y vamos a ver durante todas estas clases que de esas tres características básicas de la seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, dos de ellas, la confidencialidad y la integridad o autenticidad, también si queréis, autenticidad del emisor, pues se van a poder lograr solamente con criptografía. La disponibilidad no. Entonces, es lógico que habrá que estudiar y habrá que ver cuáles son las técnicas o herramientas de criptografía para poder, ¿vale? Que, eh, hacer que estas amenazas a la información no le afecten en estos cuatro apartados que hemos visto la interceptación la modificación la interrupción y la fabricación vale vamos a poder con criptografía eh, eliminar las amenazas de interceptación de modificación y de fabricación pero no la de interrupción la de interrupción si el sistema se interrumpe no hay una, una denegación de servicio la criptografía ahí no puede hacer absolutamente nada para eso entonces, para ir terminando, habrá que ser un conjunto de controles y salvaguardas. Entonces, cuando le dices a los alumnos que los controles no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que son muchos más, dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, hay una gran cantidad de controles que lógicamente están especificados en cualquier plan de contingencia y la gente que haya estudiado SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, o la ISO 27001, o la ISO 27002, sus controles, van a ver que hay muchísimos, pero aquí por lo menos vamos a enumerarlos para poder terminar esta lección de vulnerabilidades amenazas y sus controles. Por ejemplo, vamos a aplicar controles para proteger la información y de eso, esos controles lo que va a hacer es que ese riesgo que hemos visto antes vamos a intentar minimizarlo. Hay distintas formas de trabajar con el riesgo, no entraremos en ello. Se puede minimizar, se puede eliminar, se puede tercerizar, entregar el riesgo a tercero mediante un seguro, pero esto no es una asignatura de análisis y gestión de riesgo. Para ello pues eh, hay muchísimos documentos en Internet eh, que se pueden ver, incluso por ahí alguna, alguna conferencia del tipo TASI muy buena de José Luis Bañas, que ya comentaré más adelante, eh, pero pues eh, se, sepáis que lo que va a permitir los controles es bajar ese riesgo para que, lógicamente, esas amenazas, si se producen, provoquen el menor daño posible, ¿vale? Hay amenazas que lógicamente se resuelven simplemente con una buena organización. Está todo bien bien organizado, nuestra empresa trabaja de una forma pues relativamente prudente, tiene pues un conjunto de planes eh, de contingencias, de política de seguridad, eh, todo el personal está concienciado, etcétera, etcétera, y entonces muchas amenazas de estas de aquí comienzan a bajar mucho, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso de las contraseñas. Sí, si eh, todos los trabajadores están concienciados en el problema de las contraseñas. Se les ha dado clases, se les ha dado, pues, algunos tipos de seminarios, se les ha entregado información mediante un conjunto de panfletos. Eh, cada una, una vez a la semana, pues, aparece un pequeño vídeo de 20, 30 segundos de un caso más o menos anecdótico y simpático, hecho por nuestro nuestra, nuestro sistema de marketing, ¿no?, eh, donde se dice cuáles serían los problemas que podría tener la empresa si hay una filtración de una contraseña, y eh, que sea pues, muy simpático y, además, pues, hasta incluso divertido. Eh, eso de alguna forma va quedando conciencia a la empresa y entonces eh, eso quiere decir que está bien organizada y entonces las amenazas van a ir bajando eh, eh, el, su, su fortaleza y entonces se pueden resolver más simplemente. Otras amenazas requieren uso obligatoriamente de elementos técnicos. Yo debo tener pues un, un gestor de log para saber que, cuáles son eh, las URLs que están entrando o no están entrando a mi servidor web, saber si son URLs que están en una lista roja, con lo cual tendría que de alguna forma bañar esas entradas para que no entren en mi servidor web, poner pues, cortafuegos, eh, poner eh, firewalls, eh, pues, detectores de intrusos, eh, poner pues, eh, algún tipo de detector de, de malware. Etcétera, etcétera ya no ya son eh, elementos técnicos o bien de hardware o bien de software que habrá que introducir o bien otras amenazas pueden surgir por no tener unas buenas eh, medidas de seguridad física eh, estamos pensando solamente en seguridad del tipo lógica seguridad orientada a la protección de datos pero resulta que nuestros sistemas vale eh, informáticos donde está todos los datos eh, hay una puerta que tiene una llave que es simple y no tiene ningún tipo de autenticación y ahí puede entrar cualquier persona pues lógicamente ahí tenemos un fallo inmenso, ¿no? De seguridad física. Entonces, supuestamente, antes hemos evaluado esa vulnerabilidad, hemos visto que hay una amenaza de que cualquier persona puede entrar eh, eh, a ese a ese a ese conjunto de servidores que son estratégicos de nuestra empresa, a ese centro de, centro de cómputo, eh, y pueda, pues por algún problema, incluso mental, comenzar a, a encender fuego a los computadores, ¿no? Entonces estas cosas, aunque suenen en las películas, lógicamente en un plan de contingencia hay que eh, eh, tenerlo más o menos en cuenta de que pueden surgir cualquier tipo de amenazas, ¿no? Otras amenazas pueden venir por una mala política de formación al personal. Es decir, yo eh, me he concienciado en la empresa, soy un responsable de seguridad, y me he concienciado de que hay que eh, formar a la gente. Y entonces formo a toda la gente por igual. Tenemos pues, una empresa de 500 personas, entre ingenieros, técnicos, eh, pues, eh, gente de, de tipo empresarial, eh, pues, eh, eh, gente de marketing, secretarios, secretarias, eh, pues eh, como digo, jardineros, porteros, de todo. Y a todo el mundo le doy formación de seguridad. Vale, muy bien. Pero a todo el mundo le estoy dando, por ejemplo, temas de criptografía. ¿Qué tiene que saber ¿vale? el, eh, el chofer de, de, del CEO? Eh, pues si hay que utilizar criptografía simétrica o asimétrica y las funciones hash. Evidentemente que no. Entonces, lo que tengo que hacer es una buena política de formación al personal y formar en las cosas en donde cada persona se va moviendo en la empresa y que puede ser eso una vulnerabilidad. Y, ¿vale? y que pueda dar una amenaza ¿vale? que haga explotar esa vulnerabilidad. Pero, como digo, una mala política de formación, hay que también tener mucho cuidado y saber cómo se forma la gente. En este curso, que es el que nos interesa de criptografía, vamos a interesarnos solamente por los controles que adoptemos para proteger a la información y dotarle de lo que he comentado hace un momento eh, atrás, de esas tres características básicas, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos tres apartados lo veremos en la próxima lección, dedicados solamente a ello, pero vais a ver que es muy importante y lo tenemos siempre presente, tanto en criptografía como en gestión de datos, etcétera, gestión de la información. Siempre, siempre tendremos estos tres principios de la seguridad muy muy presentes, y repito, para poder, ¿vale? Dotar a la información, o los datos, si queréis, de confidencialidad y de integridad, no nos queda más remedio que usar herramientas de criptografía. ¿Está claro? ¿Vale? La disponibilidad ya son temas de redes, ya son temas de duplicidad de redes, de disponibilidad de redes, etcétera, etcétera. Pero eh, la confidencialidad y integridad no queda más solución que utilizar herramientas de criptografía. Vayamos entonces a los tipos de controles que tenemos. Esto que decíamos que no eran dos ni tres ni cuatro, sino que eran muchos más. Por ejemplo, de prevención. Cuando yo voy a reducir las oportunidades de que un incidente se produzca, por ejemplo, una Autorización previa a los usuarios, lo que comentábamos antes: si para poder entrar a ese centro de cómputo yo pido distintos tipos de credenciales, en función de la criticidad del centro de cómputo, pido mayor número de credenciales, pues lógicamente estoy pues, evitando ese tipo de amenaza. Por ejemplo, en criptografía. Y yo tengo esa las amenazas que había sabéis, de, de fabricación, de intercepta, interceptación, vale, eh, y de y de modificación, pues usando herramientas de criptografía, yo voy a prevenir que eso, eso ocurra. Lógicamente, si uso herramientas de criptografía que sean malas, que no sean las adecuadas, entonces la prevención no va a ser buena. Pero si uso buenas herramientas de criptografía, la prevención va a ser la adecuada. Otro eh, posible tipo de control serían los de disuasión. Yo voy a intentar disuadir a los atacantes que hagan ese tipo de delito. Por ejemplo, lo comentaba antes, ¿no? He visto que me están robando los monitores, o las unidades, o los teclados eh, de un centro de laboratorio de mi universidad eh, que tengo pues eh, varios laboratorios y en cada autor hay 25 o 30 puestos y estoy viendo que cada semana pues desaparece un monitor desaparece pues eh, un teclado etcétera pues entonces yo puedo pues hacer mi disoción. cuál podría ser pues poner los candados como dije no todo en candado, con lo cual pues ya es muy complicado tendré que ir con un soplete para para, para quitar un monitor que me va a costar pues nada no una muy, muy poco dinero o bien pongo cámara de seguridad y con carteles, te estamos firmando, ¿vale? Eh, cuidado con lo que haces, pues lógicamente eso de alguna forma pues eh, eh, hace que eh, eh, el infractor, ¿vale? O, o el delincuente se lo piense eh, dos veces, ¿de acuerdo? de eliminación, cuando se impide que un incidente tenga lugar por ejemplo, el caso típico, un conjunto de personas están trabajando en una empresa, una de ellas por algún motivo la despedimos eh, o se va a otra empresa porque tiene un mejor trabajo eh, y tiene una cuenta corporativa, ¿verdad?, tiene fulano de tal, nombre.apellidos, arrobaempresa.com. Eh, pues se supone que esa cuenta hay que darle de baja inmediatamente. Eso evidentemente está dentro de los, las políticas eh, de controles que hay que utilizar eh, en lo que se llama la eh, ISO 27002. Pero es algo que hay que hacerlo, ¿no? Igual que los equipos que, que, nos han, que le hemos entregado. Tenemos un ingeniero en la empresa y le hemos entregado un laptop. Lógicamente, ese laptop debe, debe devolverlo en las condiciones en que se los hemos entregado. Está claro. Eh, y aquí pues tenemos eh, distintos ejemplos de si yo elimino ¿vale? algo, pues entonces puedo eliminar el riesgo. Es como diciendo eh, eliminado el perro, elimino la rabia. Teníamos un problema bastante grande, ¿no? En esa empresa de varios computadores, de 20 computadores, con 20 técnicos e ingenieros que están haciendo un desarrollo de software y cada uno podía introducir pendrives, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hago? Veo que hay muchos problemas con los pendrives y lo que hago es que la entrada a los pendrives está prohibida, está eliminada en todos los computadores. Se acabó el problema de los pendrives, ¿no? Como se dice, eh, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Sería entonces, como veis, de eliminación. Sigamos, de minimización. Cuando se acotan las consecuencias, por ejemplo, yo veo que tengo un incidente, se está, se está detectando que está entrando dentro de nuestra red eh, un, un troyano, eh, como sucedió con el WannaCry, y qué es lo que hay que hacer pues no hay que decir, bueno, vamos a esperar que llegue a, todo el depart a todos los departamentos y cuando se hayan caído los 5.000 computadores que tiene una empresa, ahí voy a ver qué hago. No, automáticamente, habrá una política de llamar por teléfono o lo que sea, decir, oye, apaga tal, 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 tal sistema, apágalo todo porque aquí tenemos un problema grande, por ejemplo, como el de WannaCry, ¿no? Eh, o bien, eh, seguro de cobertura. Yo quiero minimizar el impacto. Yo sé que no puedo minimizar el impacto ante ciertas cosas del tipo naturales. ¿Qué es lo que hago? Pues yo lo que hago es que voy a tercerizar. Ese riesgo se lo paso a un tercero, se lo paso a la compañía de seguros. Lógicamente pagaré poco dinero. Bastante poco. ¿Por qué? Porque esa compañía de seguros gana de la siguiente forma. Tiene muchos usuarios, es una compañía grande, tiene muchos usuarios y todos pagan un poquito. Con lo cual todos pagan un poquito, la empresa tiene mucho dinero. Y de esos tantos usuarios que tiene la compañía, por ejemplo, pues eh, 4.000, 4.000 pues, eh, clientes, no tienen, pues, incidentes, eh, eh, 1.000 clientes cada día. Tendrá, pues, eso, un incidente cada día o tres o cuatro incidentes cada semana y como tengo 4.500, clientes, pues entonces yo puedo... Cubrir ese gasto de ese cliente que le ha costado pues la broma, le ha costado 30.000 o 50.000 euros, ¿verdad? Eso sería de minimización, en donde una de las cosas sería pues pasar el, eh, el riesgo a, a un tercero que sería un seguro. O bien con el cumplimiento de la legislación vigente. Yo puedo eh, pues, eh, minimizar los riesgos de que tenga una multa muy significativa, eh, sencillamente, pues eh, cumpliendo la legislación vigente. Está claro, ¿verdad? Es bastante sencillo. Bueno, de corrección, cuando una vez que se produce el daño, pues entonces yo lo quiero reparar. Una gestión adecuada de incidentes. ¿Qué significa una gestión adecuada de incidentes? Que si ha habido un incidente, ese incidente, pues si alguien tiene que indicar a la persona correcta lo que ha sucedido. Esa persona correcta tiene que llamar a los técnicos o a quien corresponda para que lo reparen. Esa, esa persona, eh, pues eh, que es el encargado de reparar, va a reparar ese equipo si estaba fallando por lo que sea. Eh, hace un informe eh, y una vez que hace el informe, pues eh, entrega el visto bueno de que el incidente ha sido reparado. Es decir, ha habido un, un inicio del incidente y un fin del incidente que está todo por escrito. Eso sería una gestión adecuada de incidentes. Línea de comunicación alternativas, pues por ejemplo, pues si tenemos como decía antes, un servidor web que está funcionando mal o que está funcionando de forma intermitente porque puede tener un problema de, de tipo de hardware antiguo, y entonces está funcionando intermitente y vemos que no hay ningún tipo de troyano, no hay ningún, ningún tipo de malware, sino que es un problema, por ejemplo, de una mala conexión, de una parte electrónica que hace una mala. Conexión, cuando se calienta mucho, pues esa parte electrónica comienza pues a calentarse y se comienza pues a, a mover, por ejemplo, se ha dado esos casos, y entonces, pues ahí lo que habrá que hacer pues es tener una línea o un servidor de comunicación eh, eh, alternativo, o bien una fuente de alimentación redundante, no el tipo SAI, un sistema de alimentación interrumpido. Yo tengo un servidor web ¿vale? y quiero que esté eh, trabajando siempre las 24 horas cada día de la semana, eh, y no puedo darme el lujo de perder ni una hora. De de Estar en internet porque pierdo dinero, pues entonces que lo que hago, compro un servidor, perdón, compro un, un SAI, un sistema de alimentación interrumpida, de forma tal de que cuando se caiga la luz, ese SAI vale, le da servicios al servidor y el servidor vale, se sigue, eh, sigue funcionando. Lógicamente, habrá SAIs que tienen mayor capacidad de tiempo, una hora, dos horas, cuatro horas, un día, en fin, eso es tema de coste, y si por algún motivo. Eh, la interrupción de la corriente eléctrica dura más tiempo que lo que dura el SAI, cuando al SAI le queda muy poca batería, lo que hace es que apaga el servidor, los servidores Linux, Unix o lo que sea, los apaga de uno a uno y no de forma de forma violenta. Porque si se apaga de forma violenta, eso me pasó, nos pasó a nosotros con CryptoRed, una vez que teníamos problemas de, de, de luz en la en la universidad se apagó de forma violenta porque hubo un corte de luz eh, también violento eh, y estaban en ese momento eh, dos discos de que estaban girando a una gran velocidad y con mucho, con mucho calor, el disco se rompió directamente, se, se destruyó. Entonces costó, pues eso, lo que costaba un disco duro de esos tipos que no eran, no eran muy baratos. ¿no? So, la solución que hicimos, cuando nos pasó el incidente, digo, oh, uy, esto puede pasar, nos ha pasado a nosotros, ¿vale? Pues entonces compramos un SAI. Y entonces, cuando ves que hay un problema, pues entonces ese SAI arranca eh, y si por algún motivo eh, pues, eh, el, la luz vuelve, ¿m? también el mismo SAI es el que arranca el sistema, ¿vale? Eh, sin ningún problema, ¿vale? Bien, sigamos. De recuperación, cuando permite regresar al estado anterior. Esta es una palabra que se va a utilizar muchísimo en seguridad, el tema de la resiliencia. Algo resiliente, yo ya lo comenté alguna vez, aquí tengo una pequeña pelota, ¿no? Entonces, estas que son para, para el tema de estrés. Entonces, si u ocurre un tipo de incidente, eh, pues una penetración de un hacker eh, o un robo de información o un incendio o un servidor que funciona mal, pues entonces lo que sucede en mi sistema es que como ves está todo apachurrado, ¿no? Eh, pero yo aplico política de seguridad, y entonces, como veis, de luego de repente vuelve otra vez al estado inicial. Eso es ser resiliente, ¿no? Y esto es importante que lo use, pues, que tenga cualquier empresa. ¿Cómo podríamos ser resilientes en cuanto a los datos? Tener unas buenas copias de seguridad, con los buenos sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir terminando tipos de controles 3, 3 de 3 de monitorización. Tener pues, registro de actividad, tener los logs, descargas del sitio web, saber desde qué URL nos están visitando, saber si son URLs del tipo eh, normales o es una zona de URLs que normalmente eh, producen ataques para estar a tanto eh, poner pues, algún tipo de detector de intrusos, etcétera, etcétera. De detección. Sería pues, eh, cuando yo detecto ¿vale? que eh, el ataque está ocurriendo. Lo típico sería un antivirus, ¿no? El antivirus, yo introduzco un pendrive, automáticamente detecta porque tiene la firma de, de ese virus que he intentado introducir a través del pendrive y entonces me da, un, me da, me da una alerta y no permite que, eh, que, que se siga leyendo esa, esa unidad externa y entonces, como digo, detecta, detecta el problema. Un detector de incendio, de humos, de humedad, etcétera, etcétera de concienciación. Estas son las más difíciles, como comentaba, ¿por qué? Porque hay que concienciar no a las máquinas, ni a software, hay que concienciar a los seres humanos. Y estas actividades de formación son las más complicadas, como comentaba antes, no lo voy a repetir, ¿no? Tiene que ser información y concienciación y curso de formación muy orientada a cada uno de los espectros de las personas que trabajan en nuestra empresa. Y por último, tendríamos lo de administración. Es decir, son todas las partes afines con componentes de seguridad del sistema un buen inventario de activos, un buen análisis y gestión de riesgo, una buena eh, un buen plan de continuidad de negocio, una buena política de seguridad, una buena política de DRP o desastre de recovery planning, en fin, un conjunto de normativas internas que permitan de alguna forma, si yo tengo algún tipo de incidente, poder enfrentarme a ellos, a ese incidente, sin intentar Comenzar a, a descubrir la pólvora en ese momento. Yo sé que tengo un tipo de incidente, es del tipo de incendio, es del tipo de inundación, es del tipo de robo, el tipo desfiltración de información, el, el incidente que sea, y entonces yo sé cómo proceder, porque hay un manual que todo el mundo sabe cómo proceder. Dependiendo ¿vale? del nivel que tenga esa persona en la empresa, si es como digo, es chofer, secretario, ingeniero, técnico, es el CEO, es el CISO, lo que sea, tendrá distintos roles de cosas que hacer, pero está todo claro. Sabemos a quién hay que llamar, etcétera, etcétera. Todo eso también sería un tipo de control que hay que aplicar para hacer una buena y correcta eh, gestión de incidentes. Terminemos entonces haciendo las conclusiones de esta lección 1.3. Es nada más que repetir lo que hemos estado comentando en esta clase, una. Organización tiene diferentes activos que son tangibles o intangibles. Hemos visto todos los, 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 los de tipo tangibles, pues eh, eh, la información, los datos, el software, el hardware, las infraestructuras, las redes, etcétera, etcétera. Eh, también las personas y luego también los intangibles, como voy a hacer pues la imagen corporativa que tiene la, la empresa y que todos ellos son como, como veis activos que hay que pues eh, de alguna forma preservar eh, porque pues pueden ser pues eh, vulnerables y por tanto... Eh, se puede explotar eh, mediante una amenaza esa vulnerabilidad y dar paso a un tipo de incidente informático o incidente de seguridad. El activo más importante, aunque pueda haber discrepancias aquí, eh, yo pues eh, es triste decirlo, pero yo creo que es la información, es el activo más importante que hay cualquier, en cualquier corporación. ¿no? Eh, tristemente por encima de las personas, ¿no? No debería ser así, pero hoy en día, pues desgraciadamente, las empresas se deben básicamente a su know-how. Y el know-how, eh, sí, de acuerdo, está en las personas, pero en el conjunto de las personas. Entonces, eh, como es imposible que todo el mundo sepa lo de todo el mundo, eso hay que ponerlo en un documento, por escrito, etcétera. Entonces habrá un cierto procedimiento de cómo se hacen las cosas y eso solamente se conoce si de alguna forma se documenta, ¿no? eh, La información tiene un conjunto de vulnerabilidades que, como digo, si se explotan esas vulnerabilidades pueden convertirse en amenazas a través de un incidente que produce daños en una organización. Tener claro esa diferencia entre vulnerabilidades, explotación de las vulnerabilidades, amenazas, ¿vale? incidencia y daño. Es muy importante. Estas vulnerabilidades que ya hemos visto pueden ser físicas, naturales, de hardware, de software, de almacenamiento, de comunicación, y por el factor humano, que como vimos es quizás el más complicado de, eh, de, de manejarlo porque no depende tanto del dinero. Si nuestra empresa tiene mucho, mucho dinero, pues podríamos de alguna forma pues eh, no tener problemas de vulnerabilidades físicas, naturales, ni de hardware. Tenemos un sistema contra incendios, eh, no solamente eh, el, la sala de servidores eh, tiene firewall, tiene paredes ignífugas, sino que todo el edificio, en fin. Podemos dar una especie de búnker, ¿no? Si tuviésemos mucho dinero, como lo tienen algunos bancos, está caro, ¿no? Pero pues evidentemente esas vulnerabilidades se pueden minimizar, todo lo que se quiera. En cambio, el factor humano, pues es complicado, porque ya sabemos que los humanos, eh, pues eh, siempre, siempre tenemos un punto de fallo. Alguien nos puede llamar por teléfono y lo que sea. Mira, No estoy enfermo, eh, lo siento, no puedo ir, puedo incluso contratar a alguien, a un actor, en paro, lo que queramos, ¿no? Eh, que sea doblador y que mmm, la voz mía me la me la, me la calque eh, y que diga, oye, pues pídeme la contraseña porque tengo que dame la contraseña porque tengo que entregar esto mañana, etcétera. Y si no, mira, se va a cabrear el director de la empresa y te puede costar expuesto a ti y a mí. Le puedo contar toda toda una película y al final la persona lo que hace es que da la contraseña. Y esto no es una cosa de película, ¿sabes? Que sabemos que ha pasado muchas veces. ¿no? Con lo cual el factor humano es bastante, bastante complicado de poder manejarlo y poder tenerlo de alguna forma controlado. Los tipos de amenazas hemos visto que se, se clasifican en naturales, voluntarias e intencionales. ¿Vale? según cómo se producen eh, y luego eh, el, los factores en los, cual, eh, en los cuales eh, tienen aplicación es que sean del tipo activas o pasivas activas es que se puede eh, no solamente escuchar por así decir la información sino que se puede trabajar sobre ella y se puede modificar la información eh, a, a, alterando en este caso lo que conocemos como integridad o autenticidad o bien el tipo pasivas, en donde, pues, alguien que no tiene pues ninguna ningún derecho a conocer una información, una password mía, eh, pues, eh, una información corporativa del tipo pues eh, muy importante o crítica, eh, pues, eh, de alguna forma se ha enterado de ello. No, eso es lo que se conocería como eh, una, un, un tipo de amenaza del tipo pasiva eh, y que también se soluciona con criptografía, en este caso, protegiendo la confidencialidad. Las amenazas a la información pueden ser por interceptación, modificación, interrupción y fabricación. Y como sabéis aquí, básicamente lo que tiene que ver con la criptografía va a ser la interceptación, ¿vale? Es decir, que nadie pueda leer un documento que no es para él. Mediante, pues, eh, eh de descifrado y, por lo tanto, pues, que el sistema sea, tenga confidencialidad o sea secreto eh, mediante la modificación o fabricación que nadie pueda cambiar un dato por otro, nadie pueda ir a la base de datos de los alumnos y donde aparecía un 4,5 poner un 5,4, ¿vale?, eh, pues no puedo hacerlo, excepto la persona encargada de ello, ¿no? Que será pues la encargada de ese fichero en la universidad y que solamente puede cambiar ese cuatro por cinco por cinco cuatro, porque alguien, en este caso el profesor, en este caso por ejemplo yo mismo he hecho una, un, un documento que se llama dirigencia y esa dirigencia ha dicho que pues a, a Francisco Pérez Martínez donde había un cuatro con cinco ha sido un problema mío, quizás por dislexia y he puesto 5 con cuatro. Vale, entonces la persona que luego cambia la, la nota será justamente esa secretaria que tiene la única que tiene la, la posibilidad de entrar como admin o como parte o como admin con ciertos privilegios a, a esa base de datos, no el profesor, ¿no? Entonces aquí, como veis, aquí también tenemos un tema típico de criptografía que sería, ¿vale? La de modificación o fabricación eh, que eh, se soluciona mediante temas de autenticación o de integridad. En cambio, el tema de interrupción, ¿vale? Pues la delegación de servicios no lo puedo solucionar con criptografía. Y por último, no lo vamos a comentar, vale, porque está fuera un poquitín del ámbito de la criptografía, existen una diversidad de controles para minimizar estos riesgos y entre ellos vimos que eh, era interesante aplicar controles de seguridad a las comunicaciones para que éstas sean del tipo seguras eh, y además sean, como digo, con confidencialidad y con eh, eh, integridad. Bien, vayamos terminando. Antes de entregaros la bibliografía del tema, eh, sencillamente comentaros como sabéis que es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido alguna cosa más de lo que era la vulnerabilidad, lo que era pues las amenazas. La relación con vulnerabilidad, amenazas, eh, pues inc incidentes de seguridad y daños eh, y gestión de riesgos. Eh, pues entonces, pues eh, lo único que te es que le pongas un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier duda, aunque esto está un poquitín fuera de lo que corresponde a criptografía, pero así todo, en muchas asignaturas que partimos aquí en España, estos conceptos sí se tienen que impartir y se, se imparten en una clase de, de una hora, de 45 minutos, como mucho. Pero eso se en para que los alumnos tengan esta idea genérica, ¿vale? de que no es tan sencillo todo eh, lo que está relacionado con la seguridad de la información del tipo gestión. Es lógico, eso es una cosa, es tremendamente lógica, pero no es sencillo y es bueno que lo sepan, ¿no? Entonces, pues eh, hazme la pregunta en YouTube y yo, pues, eh, si puedo, te contestaré a la mayor brevedad posible, normalmente, pues en, en el plazo de menos de menos de un día. Vayamos entonces a la lectura recomendada que luego os pondré. Primero la veremos, luego os pondré la, la URL para que veáis esta lectura eh, y ya luego terminamos la clase de hoy. Primero tenemos eh, una encuesta mundial sobre el estado de la seguridad de la información año 2018 de Jesús Romero de Pricewaterhouse, España. Eh, este, un documento del año 2019, bastante caro, lo podéis descargar y ahí aparecen pues, todos estos temas de las nuevas amenazas, eh, los nuevos pues, eh, problemas que hay, como sabéis, de eh, sistemas de amenazas persistentes, en fin. Hay pues eh, todo un mundo en lo que hoy en día se conocería como ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues eh, ahí vais a ver que uno de los puntos muy importantes es la protección de los datos. ¿no? Eh, luego, pues eh, lo que comentaba, no ese documento que, que saqué la mismo, los mismos datos entre comillados, ¿no? De lo que correspondía al documento de Miguel Ángel Amutio, Javier Candau y José Antonio Mañas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hicieron este documento de Magic Versión. Eh, versión 3 de metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Eh, aquí también tenéis un documento muy completo de todo lo que es el tema Magelet y, y quiero que es una pequeña introducción a lo que sería sistemas de gestión de seguridad de información y con respecto a estos tres profesionales, muy buenos los tres, eh, conozco a los tres, además tengo la suerte de conocer a los tres y el honor. Eh, hay también un vídeo de José Antonio Mañas, que es el que diseñó la herramienta Pilar, con la cual se puede hacer pues eh, eh, el tema de gestión de, de gestión de, de riesgos. Eh, y es profesor de la era profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, y creo que en este momento está jubilado, eh, si no me equivoco, o está solamente da clases a, a, a tiempo parcial, si no me equivoco. Eh, y entonces hay un vídeo en, 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 en CryptoRed, en la parte que pone Multimedia. Si vais a CryptoRed y ponéis Multimedia, vais a ver que hay un conjunto de vídeos eh, de unos proyectos llamados TASI, eh, temas avanzados de seguridad de información. Eh, y entonces, pues, eh, en esas en esas eh, clases o vídeos llamados TASI, eh, además del vídeo de Chema Alonso, que lo vamos a ver dentro de un momentito, eh, también hay un vídeo de José Antonio Mañas, muy bueno, eh, sobre lo que es análisis y gestión de riesgo. Y lo dice... Según, según muchos y según también yo personalmente la persona que mayor conoce el concepto de análisis y gestión de riesgos en españa el doctor josé antonio mañez luego pues eh, también se puede descargar de allí de la de, de, de cripto red y desde multimedia de CryptoRed red esta, esta conferencia seguro que está seguro de che malonso aunque aquí la url que os entrego es la, la url que che malonso ha puesto de tipo personal eh, y también se puede ver desde aquí es como veis pues eh, una conferencia del año 2011 eh, y en el minuto 8.3 es donde habla del tema de las contraseñas y donde aparece como digo eh, una contraseña de un servidor web importante de un que está puesto pues pegado a un monitor, está la fotografía, ¿eh? o sea que eh, y luego pues se ve que desde la calle se puede observar esa contraseña ¿no? y habla mucho de problemas de contraseñas de ataque de, de shodan y de otras herramientas interesantes de internet. Eh, y por último, eh, si queremos saber con otro documento las diferencias que hay entre amenazas y vulnerabilidades. Aquí tenéis este documento de amenazas versus vulnerabilidad. Eh, ¿Sabes en qué se diferencia? Del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad en España, del año 2017. Bien, lo que voy a hacer a continuación es que voy a eh, cortar eh, la webcam, para que no me moleste la webcam, no esté pendiente de la webcam. También voy a cortar eh, el PowerPoint y os voy a mostrar eh, el Chrome aquí. De acuerdo. fijaros que tenemos eh, el primer, el primer, eh, la primera imagen que tenemos del Chrome. Aquí es, eh, veis encuesta mundial. Aquí está la encuesta mundial. Hay un pequeño vídeo de la encuesta mundial y luego tenéis pues eh, distintas animaciones que están puestas por aquí y podéis luego descargaros el documento completo, ¿no? Hay una descarga de documento completo. se eh, tenéis que poner vuestra dirección de correo y automáticamente lo podéis cargar gratuitamente. El siguiente era MAGIT, aquí tenemos el documento de MAGIT, si fuéramos directamente a, bueno, aquí, pues, eh, eh, pues eh, método, eh, catálogo de elementos y guía técnicas, aquí en estos libros vais a encontrar ¿vale? eh, los eh, documentos que yo os comentaba, de, eh, el, donde se definen cuáles son los tipos de vulnerabilidades y era eh, esa página 22 y 23 que comenté hace un momento, ¿de acuerdo?, Luego tenemos aquí el vídeo de Chemaloso, aquí como veis pues, está, está él pose pues, eh, hablando de la conferencia. Y, y, y en este momento, pues es donde está mostrando aquí en pantalla, está mostrando pues el, al, 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 aquí veis el post-it, muestra el post-it de lo que sucede eh, eh, para un servidor web, algo pues bastante poco deseable, pero pues eh, eh, muy interesante porque era algo, un servidor de, un, de una universidad o algo así. Y es como, como digo, un conjunto de, de conferencias llamados TASI, como es aquí, pues eh, donde yo estoy presentando a mi amigo y colega eh, Chema Alonso. Y por último... En amenazas y vulnerabilidades, este documento de recibe aquí pues habla está hablando de todos estos ejemplos de lo que sería pues eh, la, eh, las diferencias entre amenazas, vulnerabilidades y otras cosas. Bien, voy a cortar el, eh, el audio porque se está introduciendo el audio de Chamalonzo y mi presentación. Eh, y eh, aquí está el documento, como veis, pues, eh, muy pequeñito, de que son pues amenazas, las fases que hay cuando hay pues un tipo de incidente, cómo hay que solucionar el incidente y así como esto hay muchos otros documentos en el CIBE que os pueden ser de utilidad. Bien, vamos entonces a volver a, a, al, al PowerPoint. Yo voy a volver a la webcam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y vamos a ir terminando la clase de hoy pasando pues a la siguiente diapositiva ahora lo muestro un momentito aquí pongo la diapositiva aquí está y entonces vamos a ir a la clase siguiente bien como digo fuera webcam lo que ponemos ahora es eh, la música la, la voy subiendo para que podamos escuchar la música de fondo eh, tenéis otras eh, otras 29 clases porque está es la clase número 30 en class for creep eh, aquí tenéis el canal youtube de class for creep que ya tenemos a fecha de hoy más de 1450 suscriptores a fecha 22 de septiembre de 2020 sabéis que este software tiene un conjunto de licencias y créditos que son las típicas de creative Commons. en este caso es la más restrictiva posible la de tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada lo he comentado ya en muchas clases pero la podéis usar para lo que queráis para estudiar para la clase etcétera pero no lógicamente a haceros dueños de un material que no es vuestro fijaros que yo he utilizado material que los es mío pero lo he puesto bien referenciado a quien corresponde bien pues si entonces eh, con esto ya voy a terminar la clase de hoy me despido hasta la próxima clase muchas gracias por estar allí muchas gracias por aguantar pues este tiempo de clases y pues sin más vamos a pasar a la última diapositiva que sería pues eh, la despedida y hablamos que nos vamos a ver en la próxima clase dentro de una semana una videoclase de criptografía aplicada en Class for Clip. os envío como siempre criptosaludos. cripto saludos y os digo que pues eh, las clases que van a ir a contener ahora van a ir de forma pues, correlativa Vamos a terminar todo el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo eh, paso a paso. Las primeras clases, las primeras 29 clases que hemos desarrollado de Class4Keep, hemos ido cubriendo distintos apartados: criptografía asimétrica, criptografía simétrica, de flujo, de bloques, de conceptos generales, algo de criptografía clásica, etc. Pero a partir de ahora vamos a ir cubriendo cada uno de los capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Con qué objetivo? para ver si es posible que a final de año terminemos ya, eh, lleguemos el capítulo número 6 y entonces con el capítulo número 6 sacaremos ese libro llamado LEMCA, libro electrónico multimedia de criptografía aplicada, en donde estarán todas estas lecciones, incluidos unos ejercicios, propuestos y resueltos, y incluido un conjunto de test. Es posible que eso lo saquemos a principios de, eh, del año que viene o finales de este año. Sin nada más, pues un abrazo, nos vemos a la próxima clase, adiós.